El cristal, a quien también se le conoce como ice, hielo, crico, cristo, foco o simplemente met, es una droga que ha engrosado la lista de consumidores mexicanos en los últimos años y que algunos ya consideran como un problema grave de salud pública, pues no solo está presente en adultos, sino que actualmente existen menores desde los 9 años que han comenzado a ingerirla. Así lo comentó Gerardo Apolinar Quesada, representante de los Centros contra la Adicción en Tecate, quien dijo: una dosis basta para que su efecto genere una adicción. Lamentablemente vemos, como bien decías, que el índice de consumo de ser 15, 18 años se ha ido reduciendo a jóvenes o inclusive niños de 10 años en adelante, ¿no? Es sumamente lamentable. Y empiezan con una dosis, te lo invitan y paulatinamente pues eso los engancha, ¿no? Basta con que una vez lo hagan para que les guste el efecto. Es un efecto que a manera que va consumiéndose, entre más pasa el tiempo, más se va deteriorando el cuerpo humano, la capacidad del individuo, en este caso el individuo, y eso va generando un problema físico. Baja California es considerado uno de los estados que han registrado aumentos importantes en el número de consumidores, pues se ha triplicado la cifra de adictos a esta sustancia internados en centros, solo seguidos por la adicción al alcohol. A decir de Gerardo Apolinar Quesada, los estragos que deja la adicción a las metanfetaminas son evidentes, pues su aspecto físico cambia drásticamente. El cuerpo vive una transformación, es decir, dejan de comer, dejan de dormir. Son básicamente sonámbulos andando por las calles. Empieza a generarse una baja considerable de peso. Sus dientes empiezan a carcomerse, empiezan a perder sus dientes. Empiezan a generar visiones ópticas o ilusiones ópticas que no están ahí. Empiezan a generar un trastorno mental cuando ya es muy severo. La desintegración familiar y la falta de comunicación vienen a ser los principales generadores del consumo de esta sustancia, pues a decir de Gerardo Apolinar, el principal problema es que poco a poco las familias que viven de cerca esta problemática van aceptándolo a tal grado de verlo como normal. Aseguró que una vez que un adicto sufre las consecuencias de esta droga, es muy difícil recuperarse, pues la mayoría sufre repercusiones de por vida. Nos cuesta cada vez más trabajo poderlos regresar a ser normales. En muchos casos quedan dañados de por vida y eso es a raíz de que se ha ido evolucionando la misma metanfetamina. La hacen mucho más agresiva, le meten químicos que provienen de China en su mayoría y pues veto a saber qué contiene, ¿no? Pero sí vemos que con el paso de los años ha evolucionado a grado de que antes consumir metanfetamina en un año empezabas a ver los estragos en el cuerpo y hoy en día en cuestión de un mes de uso continuo vemos que les genera el mismo daño que años atrás. Para California Medios con edición de Rubén Romero, Kenia Karina.